Buenos días, ya estamos aquí acompañadas de la nutricionista Rocío Wabi. Hola, Rocío. Hola, Elena. Bienvenida siempre. Gracias. Vamos a hablar hoy de cáncer de mama y de lo que tiene que ver la alimentación, la importancia de la alimentación para prevenir en primer lugar y luego en cuando ya tienes una afectación de esta naturaleza. Vamos a hablar primero de la prevención. ¿Qué debemos y no debemos hacer en la alimentación? Bueno, aunque el cáncer, bueno, el desarrollo de cáncer se supone que es multifactorial, donde pueden venir cuestiones genéticas, quizás, o cuestiones de algo que tomaste en cuanto a medicamentos o terapias de estrógeno, o puede ser también motivo de, como dicen algunas tendencias hoy en día, de los pensamientos negativos o positivos o las emociones que has tenido o has vivido, ¿verdad? En cuanto a lo que son alimentos, sí tenemos manera de alejar un poquito la sombra de que se desarrolle cáncer, porque cáncer tenemos la mayor parte de nosotros en nuestro cuerpo, la diferencia es que algunas personas la desarrollan y otros no lo desarrollan. En cáncer de mama, como en otros cánceres también, es muy importante llevar una alimentación bien nutrida. Bien nutrida quiere decir rica en toda clase de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas, adecuadamente balanceados y de las mejores calidades también. Y hay que alejar de la dieta en forma preventiva todo lo que es un químico, todo lo que son alimentos ultraprocesados, todo lo que son excesos de azúcares y excesos de grasas saturadas también, así como el sobrepeso. A mayor tejido graso tenemos en el cuerpo, mayor tejido adiposo, tenemos más riesgo de desarrollar este tipo de padecimiento o afectación. ¿Qué es lo que decías en una charla anterior? Que era importante consumir de azúcares naturales, pero tampoco en exceso. Así es. Y hay otro tipo de... Nada en exceso es bueno al final. Bien dicen que en la cantidad está el veneno. Entonces, si bien los azúcares no son muy buenos de consumir, un poquito que te puede traer, por ejemplo, no sé, relajación o gusto o confort, está bien. Pero si esto lo conviertes en un exceso, entonces te va a puede traer enfermedades o desarrollo de diversas enfermedades y una de ellas podría ser cáncer. ¿Qué pasa cuando ya hay la afectación? Porque bueno, he escuchado cuando hay quimioterapia que no debes consumir tomate, lácteos y otros productos. Pues dependen mucho del sistema digestivo del paciente. Okay. Yo soy de la idea de que si el paciente está comiendo, o sea, está en tratamiento y está pudiendo comer algunas cosas que quizás no sean tan permitidas, pero por lo menos come, sería muy bueno que comiese, ¿sí? Que es okay. Lo más importante, porque cuando estos pacientes en tratamiento dejan de comer, su sistema inmune va bajando todavía aún más. Entonces, es importante que sí coman alimentos nutritivos, una dieta que esté rica en frutas, en verduras, baja en grasas saturadas, aunque sí pueden comer aceite de oliva, del aceite de coco que es muy controversial, pueden comer aceite de coco, pero no se excedan de una cucharada porque recuerden que el aceite de coco, aunque sea vegetal, es grasa saturada. Y las grasas saturadas las tenemos que limitar en nuestra dieta y aún más cuando hay cáncer. Entonces, no hay que excederse de ellas. Y alejar colorantes, químicos, saborizantes. Ni siquiera soy tan fan de los endulzantes artificiales como de los endulzantes naturales. No es no comerlos, es comer poquito. ¿Sí? ¿Qué pasa con los crustáceos? Porque también he escuchado que no comas alimentos de concha. Bueno, son ricos en proteínas buenas, por ejemplo, pero también son ricos en algunos nutrientes o antinutrientes que pueden hacerle daño a algunas personas. En tratamientos de cáncer o cáncer tenemos el sistema inmune afectado, lo cual quiere decir que está muy bajo. Y puede ser que también la gente diga no debes de comer crudos, un poquito como cuando estás embarazada, igual no debes de comer alimentos crudos para alejar la posibilidad de que pueda venir una infección. Entonces hay que evitar comer alimentos muy bien cocidos, procesados con muy buena higiene y que sean muy frescos para ayudar al paciente a que no tenga que combatir algo más. También siempre lo decimos, no solo en este espacio sino en otros, en cualquier padecimiento acompañar cuando se pueda, por supuesto, y cuando no una vigilancia, acompañar de un nutricionista, un nutriólogo o un bariatra. Que te puede indicar realmente en la compañía del médico tratante hacia dónde va
tu necesidad física. Sí, la dieta en alguno de estos pacientes es de mucho cuidado dependiendo de las reacciones que tengan al tratamiento, porque muchos de ellos padecen náuseas, vómitos constantes, o ardores, o falta de sabor, o depresión que los lleva a una inhibición del apetito, ya no tienen apetito y van dejando de comer. Entonces, cuando eso está pasando, hay que ayudarse con alguien que les pueda dar una dieta que esté lo más densa en nutrientes, aunque sean poquitas cantidades, tratando de encontrar que el paciente se satisfaga de lo que está comiendo, porque como decía yo en un inicio, a veces es más importante que coman a que qué comen. O sea, sacrificamos un poquito la calidad con tal de que el paciente coma y poder ayudarlos también con muchísimos suplementos que existen en el mercado. En el caso de que no estén tolerando bien alimentos, enseñarlos que deben de comer poquitas comidas, varias veces al día, para que lo estén tolerando mucho mejor, que no se deshidraten, que estén tomando agua a traguitos, entre muchos otros consejos que podemos darle para que de esa manera el paciente no se deteriore más. Si pudieras dar como 5 consejos de prevención alimenticia, ¿qué dirías? O sea, cuida tu grasa saturada, no te excedas en grasas saturadas, pellejos, piel, gorditos de animales, eso no, y aceite de coco limitado, por favor. Azúcares, sobre todo las refinadas. Azúcares, no hablo de frutas, frutas sí puedes comer, pero jugo, jugo de bote, refrescos, esos no. Por ejemplo, dulces, caramelos, panes de dulces, que además están acompañadas con harinas refinadas, que es la otra cosa que no queremos. Mucha harina refinada en tu dieta, como comer mucho arroz blanco, pan de dulce, galletitas, tortillas de harina, cosas así. O sea, come poquito, pero prefiere comer cereales integrales, más lentejas, frijoles, habas, elote, avena, ¿sí? Cereales más naturales. Tomar agua. Es muy importante que se mantengan hidratados, estar tomando agua y tratar en la medida de lo posible de comer mejor. Pues ahí están las recomendaciones de nuestra nutricionista Rocío Guave. Ya sabe que si tiene preguntas, aquí abajo aparecen sus redes sociales y también su número para que se comuniquen con ella, que siempre contesta. Gracias, Rocío, siempre. Gracias, Elena, a ti. Vamos a pausa, tenemos más CIPSE Noticias más temprano.